civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. This warning applies to all areas receiving this broadcast. Tune in to 9:20 a.m. to get updated information in the event that you are separated from your television or if electrical service is interrupted. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. This station will now cease transmission, so please use your battery-powered radio. Tune in to 9:20 a.m. for further information. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. This warning applies to all areas receiving this broadcast. Tune in to 9:20 a.m. to get updated information in the event that you are separated from your television or if electrical service is interrupted. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. This station will now cease transmission, so please use your battery-powered radio. Tune in to 9:20 a.m. for further information. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. This warning applies to all areas receiving this broadcast. Tune in to 9:20 a.m. to get updated information in the event that you are separated from your television or if electrical service is interrupted. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. This station will now cease transmission, so please use your battery-powered radio. Tune in to 9:20 a.m. for further information. A ver si funciona esto. Bueno, espero ahí si hay alguien. Bueno, acabo de empezar ahora. Por fin es viernes por la tarde. Pues realmente el fin de semana, como siempre, pasará muy rápido.
Bueno, voy a seguir un ratillo con la partida que empecé al Dead State. Si paso ahora por... Un momento, aquí. Si paso ahora por la... Que me queda una especie de zona comercial o algo así, ¿no? Creo que he dejado justamente después del segundo día. O sea, no, justamente después del primero. Ya me he levantado en el segundo día. Vale, a ver, no recuerdo mal, ya había puesto a reparar la valla. Sí, creo que sí. ¿Dónde está quedado por aquí fuera? Es verdad, no me había dicho la mujer esta que quería tomarse el día libre o algo así porque le dolía la cabeza o alguna cosa así. La línea de ruedas también va por fuera. Tranquilo. Sí, este mensaje ya lo había visto. Que me decía la ubicación de el establecimiento este de comida rápida. Vale, entonces supongo que habrá que salir otra vez. Está el calle Piso y aquí el centro Splendid, o sea, el centro Splendid, el centro de Splendid, supongo que será la comercial.
Debía haber cogido alguna cosa. Como diré, de inventario. Bueno, he cogido la ganzúa. Hombre, ha quedado con los cuchillos y los machetes. Y el hacha, en vez de dejarla. Es que no sé cómo debería de pasarlos de uno a otro. Tiene que haber alguna forma. Fuerza 4, agilidad 3, vigor 4, percepción 8. Percepción 7. Tiene mejor percepción que yo. Tiene que tener más nivel, porque es imposible que tenga percepción 8, 4, 3, 4. Creo. El refugio puede entrar y mirar los inventarios de todos, digo yo. Ostras, hace agujero. Esto suena alarma. Ciencia. ¿Quién tiene ciencia aquí? El pollo del apocalipsis, la rata. Luego la única forma de pasar sería coger esto.
¿Qué hacía falta para esto? Mecánica, tal vez, para utilizar la ganzúa. No, no puede. Tendría que haber venido con la otra. A ver, espérate, voy a mirar. ¿Hay alguna forma de manejar, de gestionar los inventarios? Desde aquí, el almacenamiento del refugio. No, no parece. Ah, bueno, sí. Sí, aquí, claro. Ah, leche. Pero claro, la tengo a esta mujer reparando la valla. Me sale fruta podrida en vez de materiales, que vale. Bueno, pero aquí me salen materiales. Rado, rado. Pero la única forma de abrirlo sería golpes. Eso va a traer zombies.
Bounty o Bounty of the Country. Aquí dentro seguramente habrá zombies. Bocadillo de pastel. Junk Bros. Torta amarilla. Objeto de lujo. Mueve la moral. Son chukis lo de esos. Fruta podrida, ratas e insectos. Capucho. Nuevo banquete se va a dar esta gente. ¿Qué me va a salir? Un zombie seguramente. Ah, no, esperad. Vosotros, ir para aquí. Dejad de seguirme. Hola, ¿hay alguien? Especias. Se puede elevar el estado de ánimo de un cierto aliado si se lo entrega. Y café. Creo que el policía me había pedido. Joel me había pedido. Bueno, me había pedido salsa picante. Opa. Opa. Papas fritas. Más capcho, más fruta. O sea, podrida. Bueno, que incluso si estás hambriento, puedo que sea útil para. Útil, pero tal vez no. A lo mejor supongo que servirá para hacer. Abono o alguna cosa así, seguramente. Dinner and bar. Vale, por aquí tampoco parece que haya nadie. Verdelada. Lata misteriosa. La etiqueta se ha caído en la de esta lata. No lo veas como un misterio, sino como una aventura. Lento para aliados. Y utensilios de cocina. Promueve la moral. Vale, voy 30 de 80. Cerveza. Whisky. Frasco de conservas. Aquí habrá algo, supongo. Ah, no. Qué raro. Hierbas, se necesita convertir los alimentos suaves en comidas gourmet. Especias. Teja de pasta. Teja del werewolf. Pasta sin cocción. El baño está cerrado. No veo yo que haya nada para coger. Así que lo voy a dejar cerrado. Puede ser que haya un zombie dentro. Indestructible cerrado. ¿Esto qué es? Ah, vale, la comisaría. Uf. Vale, se puede entrar por detrás, pero también está cerrado. No sé yo si venir con la otra mujer más tarde. Ostras.
esto, que son... Ah, saqueadores. Se tiene una pistola. Esto va a hacer ruido, y este también. Ah, sí que hemos jodido. La barda o algo así lleva este. Luego lleva el martillo. No sé si es muy buena contra... Ah, no, este lleva... ¿Qué lleva aquí? ¿Una especie de cuchillo? Ah, no, un destornillador. Tengo que tener las nervios. La armadura me ha dado resistencia. Pero se me ha dado. Lo he dejado... Supongo que esto será estuneado, ¿no? Tengo que mirar el manual a ver qué es lo que causan los estados. Creo que estos son los decibelios, el ruido que estamos haciendo, supongo. Cambiar a la palanca.
Espérate que ahora se... No sé. Ahora te voy a morir aquí. Zombies. Levantan como zombies. ¿No la ha matado? Pero le he visto. Caigas. Esquiva, esquiva. Mierda. Dejando... ¡Ostras! Era el que no lo esperaba. Thank you.
tengo una habilidad. Si no recuerdo mal. No entres en pánico. Pero no puedo darle. Tendría que moverme. Bueno, sí que creo que ha funcionado. Joder, qué mala. Venga, dale, dale. Cosas. Adiós, este la ha palmado. Insignia del sol naciente, una insignia de cobre hermosa que representa un sol naciente. Oficial del ejército australiano. Esta versión parece bastante antigua, probablemente de partido de la Segunda Guerra Mundial. No tienes ni idea de cómo llegó hasta aquí, pero da un poco de esperanza de que la humanidad pueda sobrevivir incluso la más terrible de las adversidades. Vale. X y una pistola de aturdimiento. Mira, me he llevado un arma. Una máscara de pinball, o sea, de pinball. Gafas. Perfecto, armadura, gafas. Bien, gafas, vale. La escopeta recortada. Elementos de datos. Varios fragmentos de datos levantados de múltiples fuentes. Con suerte construyendo estas cosas digitalmente le puede dar algunas respuestas, o al menos algo divertido para leer. Ah, bueno, claro, este no se ha levantado porque se ha muerto de mi... ataque, claro. Saqueador. Claro, no sé ya así directamente irme con todo lo que tengo. Suerte que he guardado. Oh.
qué, tiene que haber una forma de atacar por la espalda. Porque te lo dicen, dice que sí tiene ataques por la espalda, pero claro, supongo que será rodeas, o sea, flanqueando al enemigo. Eso, tuve por ahí. Pero está cerrada. Nada, rompecabezas, revista. Puerta trasera, pero también está cerrado. Le digo, aquí no sé ya si directamente esperarme y venir con la mujer esta. Tiene mecánica. Artículos especiales, comida, comida fresca, combustible, piezas, vale. Entonces, datos. A ver, vale, cortada, balas, pistola, brush hook, me conoce como Kaiser, una cuchilla honda, este arma. Una cuchilla honda. Esta arma se parece a un arma medieval feroz en vez de algo típicamente utilizado para limpiar la maleza. Lo ideal sería que funcionara igual de bien contra los enemigos. Sangrar 25%, 30-45, daño de no muertos 150. Cosas requeridas 6, vale, no, tengo 5. Cuchillo de combate. Ganzúa, vale. Escopeta de caza, derribar 10%, empujar 50, 35, 50, 40, 70. Lo que no tiene es bonus contra daño contra los muertos, no, parece que no. Hace daño simplemente y punto. Tiene 10 balas, 6 balas. Bueno, claro, esto supongo se descargará. Aquí.
¿vale? Esto tiene 10 ventajas. Ahí, 18. Y así lo lleno. Palanca es mejor que el martillo. Contusión de arribar, mareo. Reacción, mareo. Claro, es que el destornillador causa un 40% de sangrar. Normal, me estuviera dando ahí una pequeña paliza. Aunque la escopeta podría llevarla, yo no sé. Ah, mira, ya está reconstruida la valla. Pues vale. Falta. ¿Qué se miraba lo de aquí? Construir, reparar, reparación de valla, reparación del generador. Bien, no podía reparar. Ah, bueno, claro. Necesitará mecánica o alguna cosa así. Vale, voy a hacer pasar 3 horas. Y así, usted ya se ha reparado la valla. Esto, el refrigerador. Sí, hombre, aquí estamos. Ostras, 24 horas. Bueno, claro, ya que voy poniendo gente. Thank you.
como subido un poquito la moral. Sí, creo que tenía fresca de hoy. Me voy a quedar ya sin comida. Creo que tenía 20, 20,5 y hasta 18. Ah, no, vale, 51. Así de combustible, mal. Un problema entre manos. Vale, me pongo suministros médicos. Había un grito de la traducción, que es de René. Tengo muy pocos antibióticos para bajarle la fiebre. Básicamente, si no conseguimos antibióticos, podríamos perder al otro sobreviviente. Contarme sobre la persona inconsciente. Licencia conducida. Vistazo. La segunda opción, entrar en combate. Ah, vale, entonces, ostras, estoy hecho polvo. No se supone que nos curábamos cuando dormíamos, o solo hasta cierto punto.
gracia. Se va a inmolar 100%. Y hacer combustible. Pero combustible ya no me queda.
más de un golpe. Thank you.
salto es muy grande. Yeah.
A ver. Qué puñetas que tengo la habilidad demasiado. La variabilidad mecánica demasiado baja para abrir la puerta. ¿Qué tal las narices? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Pues estamos bien. Me va a obligar a ir por la puerta principal. Un golpe. Casi es mejor el bate que este. Esquiva, esquiva. Narices. ¿A qué esquivar? Y ya has quitado media vida. Aquí dentro habrá muchas más. Anda.
Me he empujado, tócate las narices. Saqueadores. ¿Sale o no sale? No, creo que voy a tener que entrar al final. Raro que no lo puedo darle, claro, tenía puesto la mierda de la ganzúa. También te puedo pegar una con la... donde pongo el martillo. Ahora va a atacar, aunque creo que salía la imagen de otro saqueador. Bueno, sí, tengo el cuchillo. Nada, me lo cambio por la palanca, a ver qué tal.
todas. Se acabó. Se ha levantado y ha muerto de una cuchillada. Pasar que no había guardado.
70% infalia. Esto supongo que es rotura de pierna, o sea, o de hueso o alguna cosa así. Supongo que me quitará puntos de acción. No sé si podré curarle. No. Vendajes no sirven. Está el de la pistola. Oh, porras. Ahí no puedo atacar. Se levanta. Concentrado, vale. Mira, antibióticos, vitaminas, codeína. Antibióticos.
No sé si intentaría por el... por este. Joel no hace más que entrar en pánico. Bueno, claro, normal, tiene solo 11 de vida. Voy a intentar entrar en estos otros sitios, pero... va a haber lío. Estaba cerrado.
Novela romántica, libro de libro de texto. Cuando dragones y mazmorras en el apocalipsis zombie. Antes con los tiros he visto la imagen de otro zombie. Pero claro, o sea, en algún sitio tiene que haber un zombie. Cerrado. A ver, o sea, que los zombies se esconden en uno de estos dos edificios. Una lavandería. Ropa, vale, también moral. Yo que también podré ir subiendo de nivel las estadísticas de... ¿esto qué es? Un looter. El malo es que tenga pistola. Que sí, va a ser que tiene pistola. Y se ve corriendo.
Yeah. Si fallas, mal vamos. Bien, pero a costa de esto, si no ya vendré en otra ocasión. Ahora mismo estoy hecho polvo. Comida, artículos especiales, comida, combustible, objetos especiales, piezas, antibióticos, 15. Elementos de información se copiaron en el sistema de datos. Vale. La cosa es que no sé dónde mirar esto. El sistema de datos.
Básicamente tengo que utilizar todas las piezas que tengo para reparar la valla. Valla de madera. Está extendida a 150 de salud. Está la valla de alambre. Las vigas de madera se utilizan para sujetar la valla y añadir... Vale. Thank you.
Que no me curo. Esta mujer que estaba aquí, se ha pasado el día sin hacer nada, tampoco se cura. Sanatorio, digo yo. ¿Hacer esto? Ah, dos piezas. Tratar de construir lo más cerca posible de los estándares hospitalarios para prevenir que los soldados heridos se recuperen adecuadamente. También permite que los médicos estén más preparados para atender a los heridos y tratar lesiones a estados graves. Requiere electricidad para funcionar. Y maestro.
Él está todavía con la pata pocha. Y casi muerto. Muy mal está la cosa por aquí. El tema está muy mal. Vale, aquí es el supermercado más Mason. Centro Splendid. Aquí me deja alguna cosilla por ya la comisaría, creo que era. Aunque vamos, viendo que no me han dejado abrir la puerta de la farmacia, dudo que me dejen abrir la puerta de la comisaría. Ya el comercial. También me ha dejado alguna cosilla. Pero bueno, creo que lo voy a dejar por ahora. Habrá que ir a cenar. Pues nada, si alguien ha estado por ahí viendo esto, lo dicho, nos vemos ya mañana, posiblemente. Venga, gente, hasta luego. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. This warning applies to all areas receiving this broadcast. Tune in to 9:20 a.m. to get updated information in the event that you are separated from your television or if electrical service is interrupted. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. This station will now cease transmission, so please use your battery-powered radio. Tune in to 9:20 a.m. for further information.